es chucho, está fresco, pachomba, colpiño calado y todo. No me bañé descalzo para todo. Ah. Yo salí con el pelo frío y no podía reaccionar, no podía pensar. ¿Qué tengo, papelitos? Sí, me hizo... Qué lindo corte se hizo, Sansón. Me corté porque a mí tengo un problema que me crece el pelo de coté. Entonces... A mí también. ¿Sí? Sí. A vos también, es verdad. A mí arriba también. Nada. No. Pero vos sabés lo que tenés que hacer. Vos tenés que hacer un injerto. Un injerto, te cortás tic-tic y te vas acá tic-tic. Me hicieron, pero de pelo blanco. Pero quincho. De pelo blanco me lo hicieron acá arriba. ¿Cómo están? Qué lindo. ¿Cómo costó levantarse después de tantos días de fiaca, eh? El Tonchi tenía un mal humor esta mañana que no te puedo explicar. Qué cosa loca. Mucha fiaca a veces no viene bien. Pica, ¿qué me escribiste? Prepárense porque hay un menú today, un menú impresionante. Ya estamos homenajeando de a poco el día de la bandera, de la patria, el día de la bandera. ¿Hiciste la bandera? ¿La cosiste? Espero, ¿eh? Como las señoras rosarinas. A ver. Se vino el frío, llegó el fresquete. Una buceca caliente vendría de rechupete. Ya te hice, buteca. Buteca. Buceca ya te hice, basta de... Basta de pareces tontito que repetís. Pero qué cosa. Está terrible, vos. ¿Estás preparado? Ay, me está esperando con las manitos cerradas. ¡Vamos, Paraguay! Esto tengo una duda. Siempre que arrancás el programa, ¿qué haces? No empezás sé, a hablar todo y ya me agarra la primera duda. ¿Qué? Salí con el pelo frío, dijiste. Ah, con el pelo frío dije. ¿Cómo es con el pelo frío? ¿Quieres dormir con la cabeza en el freezer? Me bañé en el gimnasio, me vestí rápido, estaba así, ¿no? Y el pelo mojado, entonces sentía. ¡Ah, moja! Calor en todo el cuerpo y sentía la cabeza en el congelador. Un congelator. Eso es, digamos, en el diccionario, el Mario Ilustrado es el pelo frío. Sí, yo quiero hacer un diccionario. Vamos a hacer. Un diccionario de esos gordos con tapa dura, después vamos. Y con gráficos y todo. Yo tengo desembrollar. Ahora. Interpretivo. Desenrollar. Desenrollar. Ahora, ¿viste? Yo siempre le cuento, ¿qué tengo en el pelo? Acá, mira, ya está. Ah, pensé que tenía un piojito que me daba. ¿No? Yo siempre le digo a él, ustedes están presentes, que yo siempre le digo, ayer Tonchi te miró por televisión y te saluda. Nunca me llevó la punta. Ayer vino Tonchi y ¿viste cómo se te agarró? Sí, lo tenía UPA, lo llevé al pelotero, increíble. ¿Viste? Está pesado, Tonchi. ¿Qué le hace de comer a Tonchi? Bulones, pesa como 40 kilos. No importa, estoy acostumbrado. Sentate acá, yo me siento acá. Sí, entonces, a ver, ¿por qué? Porque hoy nos visita, salió de la casa el sábado, estuvo en lo de Susana, estuvo en lo de Marce y hoy está en lo de Mario. Acá. Exactamente, venga, Fernando. Llegó primero de mayo. Bien. Leíamos todos tus mensajes, Maro, acá estoy cocinando, está bien. ¿Viste cómo aprendí a cocinar, no? Soy un fenómeno. Si seguimos ahí con la masa de pizza, se te complicaba un poco. Un poquitito. ¿Te da un poquito asquito amasarla? No, más o menos. Trabajar me da. No, mentira. Yo lo único que te digo, yo te voy a hacer un desafío a vos acá. Vamos a venir acá todos los mediodías a probar diferentes comidas para ir ampliando el espectro. Sí, el espectro de arte. ¿Por qué? No, sí, dale. Mariano. Vamos a romper con un mito, porque todo el mundo decía hamburguesas y papas fritas. ¿Qué más comés? También pati como. Pati. Hamburguesa, pati. No, todo lo que sea carne como. Todo lo que sea carne. Bife, asado. Tu comida preferida. Exacto, bien carnívoro. Carne. No, nada. Ah, que no. Pastas. Pastas, fideos, pero hecho por mi novia nada más. Así, en crudos, ¿sí? En la salsa también. Sí, ¡ah! Me mataron con eso de los fideos. Eso fue un clásico. Un error, así me confundí, creí que era la... Así que bueno, la novia cocina. Sí, menos mal. ¿Y te encanta? Sí, me engordó un montón, ahora estoy flaco de vuelta. ¿Te has hecho un palito? No, pero toda mi vida estuve así, ¿eh? ¿Ah, nunca, sí? Había dejado de fumar, entonces empecé a comer mucho y en los castings empecé a fumar de vuelta. Y entré gordo, no sé qué dije porque ya me mareé. ¿Cuándo empezaron los castings? ¿Cuándo fue el primer casting? ¿Te acordás la fecha? Enero. ¿Fue para enero? Me parece que fue enero. Fueron varios, fueron varias pruebas, ¿no? Feli, ¿te imaginabas que iba a ser lo que fue o nada? No, yo creí que no, ni pedo. Creí que, más, cuando estaba dentro de casa creí que andaba mal el programa. ¿Sería? No me imaginaba que iba a tantas horas distintas, que había programas de debate. No, y aunque iba a salir. ¿Qué te imaginas? ¿Que se ve así? Un poquito, que se veía un programa más, ¿me entendés? Que iba a salir y nada más. Y salís y toda la gente te pide autógrafos y todo eso y estás, ¡guau! ¡Qué bueno esto!
Si sabía, lo hacía antes, pero no había antes, la hermana. ¿Y cómo se vive dentro de la casa? ¿Qué onda con los demás? ¿Los tomás como gente que no conoces? ¿O te empezás a ser amigo de los que tenés más afinidad? Y tratás de ser amigo de todos porque tenés que convivir. Tenés que desayunar, almorzar, cenar. Las 24 horas sabes que al otro día lo tenés que ver. No es que decís, bueno, me voy al kiosco, me voy a dar una vuelta. Pero con algunos tenés afinidad y con algunos no. Pero igual hay que hacerlo lo mejor posible. Después llega un momento que es mucho embole. Porque, sí, ¿no? Claro, ya no sabés. Ya te contaste hablar. Todo. Ya. Claro, hablaste de todo, 20 veces hablaste de todo. Sí. Ya sabés lo que te va a contar. Es malo, decís, olvídate de decir eso, ¿me entendés? Y te embola. Aparte, los días se te deben hacer largos. Larguísimo. Estás buscando algo, ¿no? Larguísimo. No tenés reloj, no tenés idea de qué hora estás comiendo, no tenés idea. Comían a cualquier hora, de repente. Sí, me dijeron que comíamos a cualquier hora. Claro, para vos era normal. Claro, pero vos pensabas, ¿podemos estar comiendo a las 4 de la mañana o a las 9 de la noche? Porque no teníamos idea de verdad, de nada. Mucha siesta, durmiendo. Sí, es que ya la siesta quedaba. Y yo aprovechaba porque me gusta. Ahora no estoy durmiendo nada, dormí 5 horas en 2 días. Me imagino. ¿Y qué onda la gente en la calle? ¿Tuviste oportunidad de ver la reacción? Aparte de cuando saliste, que había mucha gente, ¿no? El día que saliste del programa. Salí re poco porque me están cuidando, pero cuando salí no lo puedo creer. ¿Y qué pensás? ¿Estás reperdido o con respecto de acá a la casa? ¿Vos estabas adentro y pensabas de la gente lo mismo que pensás ahora acá afuera o no? ¿De la gente que está dentro de la casa? Sí. No, porque no me lo tomé tan a pecho. Es un juego, era divertirlo. Si ganaba mejor, obvio, todo bien, pero... Listo. En tu primera nominación fue cuando hiciste un clic ahí que dijiste, bueno, basta. Voy a jugar y me voy a divertir. Exacto. Porque le ponía mucha presión, ¿no? Al principio todos. Es muy jodido estar ahí adentro, no es tan fácil. Es bastante jodido. No, yo pienso que el momento de ser difícil cuando vos te nominan y que estás con gente que te nominó, que vos sabés que quiere que te vayas. Claro, ¿no? Y te está haciendo así, de cinco. Habrá sido vos. Quiere clavar un cuchillo. Claro, habrá sido vos. Come la patata guardada, te dicen. Y vos te dicen, gracias, mi amor, yo también te quiero. Bueno, vamos a seguir charlando con Fer. Tenemos que ver algunas imágenes de lo que pasó en la casa. Pasa de todo. Por ahora están tranquilos los chicos. Hubo una nueva nominación, vos sabés. Sí. Marcelo y Santiago. Sí. El sábado saldrá uno y después quedan los 4 finalistas. Me traes algo contundente, algo así. ¿En qué sentido? No, te digo, calentito. Vino Fer, eso nomás. Veámoslo, ¿lo querés ver? Hay un perrito ahora. ¡Hay un perrito! ¡Epa! Pero antes una charla de Tamara y Marcelo respecto de Martín. Para poder irse con la frente alta porque él lo consideró una deshonra que lo hayan nominado. Él lo sintió así. Para irse con la frente alta dijo que quería irse. Para mí, aunque Tincho no hubiera dicho eso, se hubiera ido Tincho. Sí. A mí no me gustó la mierda de ese Tincho. ¿Hijo? ¿Qué le hubiera gustado si quedara Tincho? Pero no lo juzgo. Primero dije, bueno, si yo en el lugar de él hubiera hecho lo mismo, porque si yo me quiero ir y que la otra persona se quiere quedar, bueno, vienen a mí que me quiero ir. Pero, a ver con el agua, Marcelito, que no escuchamos. Quédate quieto con el pedacito. Marce, ponete las coletas. De que no fue. ¿Tenías idea que se veía así de nítido, así de claro la no, de la no, casa? No. Y lo de infrarrojo me asombró, no lo puedo creer. Es impresionante. Él estaba tan seguro de que la gente le iba a sacar a él como que preparó el terreno para decir, bueno, igual yo me quería ir. Como que, mirá, no me dolió nada. Claro, eso me dijeron los chicos otro día. Me dijeron lo que había pasado con la... con la Córdoba y con Pato. No, pero Córdoba dijo... Córdoba se quería ir pero de... Pero por eso. Es que de todas maneras... Córdoba se quiso ir. No, se había quedado. Córdoba pasó unas bonitas vacaciones dentro de la casa y dijo, listo. Extrañaba como todo. Mentira, señor. Estar acá dentro, pero... No. Va, que yo sepa, ¿no? Nada lo hubiera hecho más feliz. ¿La cordobesa está arrepentida de haber sido o no? No, no creo. No, si la pasa bomba. Yo estoy muy contento de haber entrado. Muy contento. Yo pensaba que yo estaba en el sillón de mi casa tirado sufriendo. Y de repente está en la pileta. Gran hermano. Claro. Y de repente está acá hablando de si me voy y el cruzado que viene. Me gustaría ser uno de los 4 que me vaya el miércoles, obvio. Obvio. Alguien
Claro, ella se cree que se va uno el miércoles. Llamo a cualquiera menos a la Córdoba y le gustaría. Uno que se va el miércoles, pero no, los cuatro van el sábado. Ellos creen que el miércoles a mitad de semana sale uno, pero en realidad van a quedar los cuatro hasta el sábado. El sábado hay un programa con cuatro salidas. Sabes que hay un montón de llamadas, ¿no? Para la gente se enganchó muchísimo. Es impresionante. Llama muchísima gente. ¿Y ahora qué pensás? ¿Quién sale? Santiago. Santiago sale. ¿Lo pensás porque estás acá afuera? Afuera. Sí, adentro afuera. No. Adentro, para todos, el que ganaba era Santiago. O para la gran mayoría, ¿serio? Sí, creíamos que ganaba Santiago. Porque no teníamos idea de lo que mostraban. Depende de lo que mostraban, también podíamos pensar que ganaba Gastón. Porque no teníamos idea. Nosotros queríamos que iba a las 8:30, 9 para la gente que se sentaba para comer y que mostraban cositas así tranquilas, que no iban a mostrar diálogo fuerte y saliste, y sábado, muestran claro. todo. Y claro, pero no teníamos idea de verdad, pero ni nada teníamos idea. ¿Y qué pensás que, por ejemplo, los que hacen ahora el otro gran hermano, ¿no? El que viene. Es re distinto, va a ser re distinto, van a estar todos en pose, van a tener mucha más idea que nosotros. Nosotros fue todo novedad, no teníamos un parámetro, salvo Marcelo que lo vio antes de entrar y Santiago que lo vio en Italia. Claro. Pero después nosotros todos no lo habíamos visto nunca. Vimos el especial que mostraron antes de que empiece el programa de acá. Pero nada más que eso, o sea, no teníamos ni idea de nada. ¿Y de cámaras atrás de los espejos? ¿Tenías idea? Sí, sabíamos que había cámaras. De vez en cuando veíamos una cámara cuando nos apoyamos así. Sí. Claro, pero en general no es que las ves todo el tiempo. No, ves una cada 5 días y porque te pareció escuchar algo y ¡tac! Rápido te pones. Y un montón de veces va rápido y está la cortina. Y ya cuando tenés que hablar con los que están ahí, habla con la cámara. Claro. ¿Qué tal? Es un amigo más. Bueno, hoy vas a comer molleja, te sí. Dice. Sí, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Sí. ¡Nosotros nos vamos ahora al sándwich! ¡Corre, chica, corre! ¡Sándwich más alto del mundo! Es este, del mundo. Y estamos con Hernán. Ay, pensé que te habías parado arriba en un banquito, Hernán. No. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí. ¿Te gusta comer sándwiches? Sí, a veces. Pero este completito, así con huevo frito, tomate, jamón, queso, sí, está bueno. ¿No? Sí. ¿Qué onda? ¿Faltaste al cole? No. ¿No? Sarmiento, a la mañana. ¿Cómo sí. te va en el cole? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Sos buen alumno? Sí. Muy bien. Está, tranqui. ¿Puedo mandar saludos? Ah, querías mandar saludos. Con razón te la mandaste guardar. Tranquilo. Y la sacó, la barajó. Vamos, mande. Para toda mi familia, para mis abuelos de Córdoba, mis tíos y para los compañeros de mi escuela. ¿Qué escuela? 26. Escuela 26. Muy bien. Acá estamos con... Laura. ¿Cómo andás, Lau? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Te gusta la cocina vos? Sí. ¿Cocinás algo? Tortas. ¿Sí? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Alguna tuya sola? Sí. ¿No? ¿Cuál tenés ahí un clásico que...? Bizcochuelo. ¿El bizcochuelo? Y después lo rellenás, dulce de leche, pipipi. Sí. ¿Faltaste algo al cole vos? No. Mirá, Karen, ¿te gusta el colegio? Sí. ¿O no faltás? Porque no puedo. No puedo faltar. Ah, muy bien. Es como tiene conciencia de colegio. ¿Puedo mandar saludos también? Otra vez te tenía guardado. ¿Viste cómo hablan rápido? No me dan ni bola a mí con tal de mandar saludos. A mi familia, a mis dos cuñadas, Julieta y Lorena. A mis compañeros de la escuela número 26. Y a todos los que me conocen. Muy bien, Lau. Acá estamos con Romina. Hola, Romy. ¿Cómo va? ¿Ven en la escuela 26 también? Sí. Ah, en la misma escuela todos. ¿El mismo grado no? Sí. Mirá qué alta que salió Laurita. Qué bárbaro, ¿no? Que siempre hacen esas diferencias. Romy, ¿vos sos buena alumna? Ni idea. La miró Laura. ¿Zafás? Sí. ¿Zafa? ¿Zafa? Sí. Che. Mira Laura. Laura es la maestra. Tampoco se puede faltar al colegio, ¿fuiste? No. Sí. Sí, me imagino hoy han estado como locos en el colegio. ¡Huele de mano! ¿Querés mandar saludos, Romy? Sí, para toda mi familia y para la escuela 26. Muy bien. Bueno, chicos, en un minuto y medio ustedes tienen que ocuparse de hacer el sándwich más grande del mundo. La idea es que vayan alternando pan, jamón, pan... No, me equivoqué, para yo. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Si no respetan eso, se anula el juego. El huevo a la espátula, como se hacemos de cuenta que es un huevo frito, que quedó un poco duro. Es un huevo de microondas, digamos. Viste que lo manejas ahí, pero está todo bien. Bueno, tienen 2 minutos y sostener con una manito, ¿sí? 1:30. Tío. 1:30. El que hace el sándwich más grande del mundo. ¿Qué se gana, Gerard? Un radiograbador de Red Megatone. Ojo al piojo, ¿eh? Va. Yo voy a dar la partida, ¿sí? ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya!
y se largó nomás, ¿eh? ¡Opa! ¡Vamos! Empezaron pan, los chicos. Queso, pan, jamón, jamón, pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Y arrancó también la casetera. Sí. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. A ver, vamos, Hernán. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Vamos, Laura, vos. A ver si nos hace quedar bien a todos. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Al gremio tiene muy que hacer bien, quedar bien. Vamos, huevo. Apurando, vamos, Hernán. Huevo. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Pan, queso, pan, jamón. Un queso, dos quesos, no. Pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. No se equivoquen. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Hernán, no te hagas el canchero que se te va a caer. Guarda, Hernán, no pan, lo solté. Queso, derechito, hacelo derechito. Pan, huevo. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. A ver, Romina, ¿cómo va? Bien, Romina, ¿eh? Bien, bien. Vamos, Romi. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Les cuento, chicos, que les quedan 35 vamos, segundos. 35 segundos. Pan, queso, pan, jamón, pan, tomate, pan, huevo. Ahora 30. 30. Uy, qué parejo que va esto. Uy, uy, uy. Se viene el empate. Tiene las piletas, Hernán. Hay un empate. Vamos, empate. Hernán, que te está pasando pan, Romina. Te está pasando Romina, vamos, Hernán. Vamos. Vamos. Pan, queso, pan, jamón. Están automatizados ya. Ya se lo viene, se viene, se viene, se viene, se viene. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y sí, tiempo. Toda la vida, por eso yo te doy. ¡Oh! ¡Se te cayó! ¿Viste que te dije que no se te hace el canchero? ¡Oh! Hernán no se le cayó. Bueno, a ver, Lau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Laurita. Romy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¡La ganadora es Romina! ¡Vivo! Es Scott, un nuevo habitante de la casa. Es un perro que se llama Scott, que durante esta semana le va a tener que seguir a hacer tres pruebas a Scott. Va a tener que hacerlo saltar por un aro, subir una rampita y saltar tres vallas. ¿Una semanita de lo tienen nomás? Una semanita, lo tienen y el viernes tienen que hacerle hacer esas tres pruebas. Ay, qué gracioso. Ah, yo creí que era el que me reemplazaba a mí. Yo ya estaba preocupado. Salió por acá, pone otro que lo reemplace, va el perro. Me está preocupado. Lo peor es que este labura. ¿Eh? Este labura. Este labura más que yo, me quiero matar. Me pregunta no. Por el perro a mí. Yo no lo conocí, le digo. A mí, te juro, me causó mucha gracia. Tu madrina todo el tiempo decía que no, que vos eras colaborador y todo. Sí, cuando vos y cuando vos saliste, dije, no, nunca hago nada. La maté, porque me enfocaba tanto. Sí, claro, pero bueno, ella lo defendió, ella lo sostuvo también. Una divina. Una ídola total. Sí, hablaba. Se le caía la base. Mal. Ay, la mal. Es brava. ¡Es brava! No te pone más música. ¡Nico! Mira, no te puso más música. ¡Nico, ponete las piletas! ¡Es brava! Es la típica, ¿viste? Es la típica que le sale alguna mal y agarra el bidón de kerosén. Como yo. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Escuchá! ¡Dani es! ¿Te viste decir a Tinelli que dijo los musicalizadores, Pablito Escala, que están en Pablito? ¿Cómo estamos hoy? Me pareció fuego. Está perfecto. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, ¿querés ver más imágenes de lo sucedido en la casa? Dale. ¿Sí? Vamos a ver y charlamos. Oh. Ahí, ¿sabías que había una cámara? Bueno, ahí te imaginás, mal. Pero te imaginás. Sí. Me quiero divertir. ¿Qué? Me quiero divertir mucho, mucho, mucho. Antes de irme. Ah, fue anoche. Fue anoche. Me quiero divertir mucho antes de irme, dijo Santi. A ver, ¿qué hizo? Despertar del día 101. Ah, el cuarto de los hombres está en la chica, ¿no? Ahora duermen todos en la misma habitación. Caripela por 500. ¿Estás cómodo estos últimos días? Todo aburrido.
aburrido. ¿Querés dormir y que levantarte y tienes sin día 112? Ya está, a ver qué pasó, gano, pierdo, listo. Era así, ya. No daba. No tenés televisión, no tenés nada para tener. Nada. Qué bueno, ¿hace cuánto no escucho la palabra penca, viruta? Margarita, Ernesto. Trae la viruta esta. Ay, penca. ¿Qué sé yo qué es penca? Penca, ¿qué era penca? Lo que comía Margarita. Ay, penca. Me dejaste un huevo así en la cabeza, mi amor. ¿Qué pasó? Se golpeó con una cámara. ¿Te pusiste aceite? Yo quiero decirle al mundo que no me espere. Que no me espere, que ya espere. Falta poco. Que no mueran. Que no desespere. Que esté todo en orden. Loco, que no tienen, o sea, no tenés idea estando dentro de la casa de lo que pasa afuera. No, no sabés que Menem está detenido, no sabés que hay conflicto con aerolíneas. Vos sabés duro, no voy a creer. Yo creí que era una joda cuando me estaba diciendo eso, que me están cargando, decía, por dentro. Y no sabía si festejarlo mucho, digo, no, a ver si quedó muy mal, no sabía qué hacer y estaba, oh, me está cargando, no sabía. Era, no, no lo esperaba ni en pedo, o sea. Era, qué sé yo, no sé. Era más fácil creer que era presidente que estaba preso, ¿no? Obvio. Era mucho más fácil. Sí, la verdad que sí. Es, la es mucho tiempo, es mucho tiempo. Sí. Y mucho tiempo aislado totalmente. Todo, de nada. No tenés idea de lo que pasa en el país, nada. Te podés imaginar todo. Lo bueno, lo malo, no. Sabés que ponerle con tus familiares y todo, está todo bien, porque si no te avisan si llega a estar todo mal. Pero siempre te dicen está todo bien con todo, entonces también empezás a sospechar de que si verdaderamente está todo bien afuera. Obvio. Che, Fer, y con los chicos del trabajo que hicimos nota, fui a la cancha de jugar al fútbol, te vinieron a buscar, me invitaban a jugar al fútbol, así que cuando te reintegres, tenemos que ir ahí a San Juan y coso y a Lem. Y a Lem. Ahí vamos a jugar. ¿Qué onda? ¿Ya hablaste con ellos? ¿Vas a volver? ¿No vas a volver? Hablé nada, dos segundos cuando salí. Claro, cuando los viste ahí. No puedo nada, fue feriado, mañana, hoy lo iba a llamar a la agencia. ¿Vos habías renunciado a tu trabajo o te habían dado tipo licencia? No, yo le dije, le expliqué, creo, tres días antes de entrar a la casa, porque no le decía a nadie para que no se enteren y para que no salgan los medios. Y me dijo que tenía la puerta abierta para cuando, si salía al toque o salía lo último, y me quería tomar seis meses que me lo tome, que podía volver cuando quiera. Bien, claro. Bueno, sí, la verdad que 10 puntos. Bueno, ¿y quién va a ser ganador para vos? Marcelo. Adentro ni te lo imaginabas. No. Menos él. No, pero nos imaginamos que si zafaba de esta, que tenía muchas posibilidades. Claro, porque está tipo Rocky. O sea, claro. Contra sí. El que combate. Ahora, qué feo su papel, ¿no? De que de estar ahí conviviendo y nominación tras nominación, comérselas y comérselas. ¿Ah? Es jodido, es jodido. Es jodido. Yo me voy al juego del lobo. Come, pica, come. Taranana. Aló, aló, ¿quién anda por allí? Sí, hola, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo andas? Ay, no la escucho. A ver, hola, ¿quién habla? Sí, ¿cómo te va, Maru? ¿Quién es? Ay, sí, mi nombre es Eladia. ¿Eladia? Sí. ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? Todo bien, de acá, o sea, de Argentina. ¿De dónde? De acá, por Corrientes y Humboldt. Corrientes, ah, acá nomás. Capital. Ah, somos parientes, iba a decir, somos vecinas. Estoy media magro, no sé qué me pasa. Siempre está el nabo presente que nos maldice las situaciones. ¿Vos tuviste algún nabo molesto en tu vida? No, la verdad que no, hasta hoy no. Nada, pegajoso, malo. No, por suerte. Qué suerte, la verdad que suerte. Bueno, Bombón, ¿cómo querés cortar? Bueno, para la derecha. A la derecha, en una, dos, tres. Cuatro. Ah, bueno. A la pipetúa. Mira la Eladia. Una, dos. Ay, ya me ponen la música. Sáquenmelo de acá, que me trae mala tres onda. Y cuatro. Ahí está. Tiki tiki, toki toki, tuki tuki. Ahora sí. Beso. Oh, la berenjena. Hay que sacarse tres berenjenas. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? ¡Te sacaste un microondas! Un microondas de Red Megatone. ¿Qué hacemos? Ahí era acá, siempre se lo muevo, ¿no? Ahí está. Seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Lucía se asustó, ¿sabes que me dio ahí un...? Me grito, no, defendeme y no seas pavote, ¿eh? No seas pavote. No
zapallo, qué rico. Hoy con el fresquete que hace una buena sopita. Siempre digo lo mismo, pero me encantan tanto las sopas de zapallo. ¡Te sacaste una cafetera! También wow. Cafetera de Red Megatone. ¿Qué hacemos, Lenia? ¿Seguimos? Sí, sí, seguimos. Está con energía, me encanta. Bien, bien, está el positivo. El nabo ese que está ahí parado. ¿Qué está haciendo aquel con los almohadones? Una cebollita. Cebolla. Dijera. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos almohadones trajo? ¡Te sacaste de Ferso Machine! La primera berenjena. Se me cayó. Uy, 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 faltan dos nada más. Y hay un montón de premios, hay un montón de cosas. Hoy es un día de ganancias, me parece. ¿Qué día es hoy? 19. ¿Otra? ¡Te sacaste una cámara de fotos! Una cámara de fotos de Red Megatone. Che, Maru, Maru, ¿por qué no le preguntamos si quiere seguir? Porque hay... Ya le pregunté si quiere seguir, está con toda la fiesta. ¿Siempre a full? Sí, me dijo que sí, Ladia, ¿no? Sí, sí, Maruta. Pero mirá que si sale... Bueno, saludos para Mariano, que gracias, linda. Pero sí tengo que dar un dato. Mirá que si sale el nabo, perdemos todo, la cámara, la cafetera, todo. Ay, pero ella está pensando en positivo, no en negativo, como yo. Bueno, mirá, mirá, escúchame, Maru, me quedo ahí porque ahí me dio... Seguí, te la vas a sacar. Pero seguí tranquila. Yo le quería avisar, pobre, porque es de acá, de Corrientes y Humboldt, es de Chacarita, viste, de la zona. La última, dale. ¿La última? No tengo. Sí. La última, confía en mí, la última. Fumá que te lleva todos los premios. Espera. Invita a Maru. Maru invita. Bueno, Maru, por vos, ¿eh? La última. Te sacaste los espárragos. Y te llevas una cámara de fotos, un microondas y una cafetera y un montón de besos. Dale, Maru, te quiero mucho. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera. ¡Ay, nos vamos a París! Sí. Preparando un plato raro estoy. Esta no es de nuestra época, Maru. No, esta de, esta de. No, no. Esta de dónde es. Lo dirá, esto el Club de Clan. Cocinera es de la época de Vocecita. Ah, la época de. De Vocecita, la época de. Claro. Pero, de Pica, ¿pero qué dijo? La época de Dolly. No me haga hablar, No me haga hablar, Yo no dije nada, fue Marian. No, no, sí. Ustedes lo que tienen que hacer es cocinar. Vamos a hacer mollejas, seguimos al otro plano. Vamos. Porque acá se sí, torna. Sí, sí, sí. Se torna un disparate y uno se va por las explanadas. Escúchame, herví la molleja en agua y vinagre. Un buen rato, ¿eh? Un buen rato. A que la molleja se cocine, y luego hay que limpiarla y sacarle todas las pieles estas que tiene. ¿Cómo se llama? Las pieles. No me sale hoy. Sí. Las vísceras, las membranas, las cosas. Sí. No, eso silencio porque es peor. Si me pone música, zafa. Si, qué malos que son. Hoy los jugos gástricos van a estar a la chapa. Ojo al tío. Cocinera lo que menos soy. Ay, no. Me gustó eso. ¿Viste lo que dijo? Cocinera lo que menos soy, dijo. ¿Qué tal eso? ¿Está bien, Dani? No va a tomar, Dani. Qué lástima. Contalo sentimos. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Dani, Nico. Vamos, Nico. Mira, Nico, ponete las piletas. Ahora vas a venir a pelar la molleja que se la va a dejar a Madia, porque me aburre. Cocinera lo que menos soy. No come, Nico. Lo único que digo es Nico no. Come menos. Suerte que vino Marilu y se le trajo el tupper y va a comer lo de Nico. Bueno, muy bien. Entonces, estamos con los tupper a fondo acá. Podemos hacer una reunión. Lo que hacemos acá es... A ver, ahí está. Ahí está. Vamos a bailar con Fer. Tengo las manos como molleja. Ah, bueno, bailamos así. No, vemos va. ¡Te ríes! ¡Ay, Dios! ¡Ya se había zafado! Yo tengo poca batería, ¿eh? Así que... No, a ver, queremos ver un paso. ¿Cómo ve el aliacito? Ah, bueno. Tráele un hula hula. Dame un hula hula. Tráeme un hula hula para mañana. ¡Eso! ¡Bien! ¡No!
Lucía agradecida, ¿eh? Bailo. Lucía agradecida. Lucía está durmiendo la siesta en este momento. No la y la está despertando. La voy a reventar, ¿eh? Termina el bloque y lo voy a reventar, ¿eh? Ya no te duermes. Está molesto, se está poniendo de eso el tema. Bueno, agarramos la molleja. ¿Me dejaste una molleja ahí? Sí, dale. Y la ponemos en el oporto a que reduzca, 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 reduzca. Una vez que redujo, ustedes pensaron que iba a decir reducción. No, dije redujo. Entonces sacamos la molleja que redujo en el oporto y lo que hacemos son pequeños... Usted no empieza a chupar las medias para comer, ¿eh? No. Entonces lo que hacemos... Ya estuvo comiendo, te comento. Sí, estuvo comiendo molleja. Me vino a decir hoy al camarín qué tipo. Es tremendo. La cortamos así como en láminas, ¿viste? A mí el petiso me dijo que había un lugar donde se comían unas buenas mollejas y que me iba a invitar a mí y a toda la gente de acá. Pero bueno, ¿cuándo? ¿Para cuándo? No, si no era mi cocodrilo, mi ley, la nos dijo que, ya había reservado mesa, que era para 100, la mesa que le va vamos, a pagar el todo. Vamos, entonces. Entonces lo que hacemos es colocar las mollejas acá en la manteca a que se hagan bien crocantonas, ¿ves? Ahí está. Bien crocantonas es la idea de que queden estas mollejas. Una vez que redujeron el oporto, se ponen en la sartén o mismo en la plancha, ¿viste? Y quedan buenísimas porque las puedes comer con ensalada, con papa frita, con lo que venga. No es el caso del día de la fecha. El día de la fecha, hoy día 19, vamos a comer las mollejas con un acompañamiento muy, muy, muy fino, muy, 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 muy superfluo. Superfluo. Le vamos a poner. Sí, lo pérfido es. ¿Cómo estamos hoy? Basta, che, hoy me tienen de toque. Le vamos a poner un acompañamiento de espárragos y champiñones de París, ¿eh? Porque soy la cocinera que se va a París. Especial para Fernando el acompañamiento. Especial para Fernando. Fernando va a comer hoy todo eso. Le vamos a hacer probar. Ni ayudó hoy en la cocina, ¿eh? Ahí está. No, están ahí tranquilos. Si no le gusta, lo va a agarrar y me lo va a dar a mí. No, seguro que me va a gustar. Ya está seguro que le va a gustar. Escuchame, primero de mayo, ¿por qué no ayudas ahí en la cocina? Porque lo mató. ¿Cómo te dijo? Ponemos sal. No, a vos, Fer. Déjenlo en paz, está descansando, saliendo de la casa. Sí, hace tres meses que descansa. Mira, Gerardo, no seas malo vos, ¿eh? Que te vemos descansar bastante a menudo que te olvidas las cosas. ¿Cómo? Ponemos la pimienta de sabora. Se la regalaron a ella. Arriba de mi visita, Lucha, te va a quedar. Está buena. De acá colgar la cadenita, del otro brazo le colgar los lentes. La pongo en un lugar así, si ya no me. Traten de no romper nada porque se arma la. No, no, es más, estábamos. No, nos llamaba mucho la atención las fotos. Vamos a conocer. Ah, bueno. ¿Qué hiciste? Che, casi una lata, estaba vacía. Estaba vacía. ¿Esta te gustó? ¿Esta era la que te gustó? Dame aquí. Bueno. Dos me la cambian por una Susana Jiménez. Está bien, no, pero. Llévate una, vení. Tenés que poner para Fer. Para Fer. Y Lu. Para Lu también. Fer y Luciana. Ah, le voy a firmar un autógrafo. Pero mirá, mis autógrafos son. Porque los tuyos son re cortos, re amargos son. Es que no sabe escribir. Mandó a la vez. No le sale. Sí, es un autógrafo. Para Fer y Lu. Es de telegrama. Me está poniendo el teléfono y que la llame. ¿Viste? No me gusta que expresar lo que siento en el autógrafo. Porque si no, la gente le queda ahí y sobre, no todo van, que se, sobre todo que se casen pronto. ¿No? ¿Cómo viene el casamiento? ¿Viene tardío? ¿Qué le está escribiendo? Un libro, mi ley. Anda bien tu micrófono. Anda bien tu micrófono. No anda bien, no se escucha. No sé, porque a mí me gusta firmar. A mí me gusta firmar autógrafos grandes, no cortos. Los cortos me. Me escribí una carta, ¿eh? Sí, te escribí, ¿viste? Dejá la mollita ahí porque te compré. Bueno, mientras el acompañamiento, es muy simple. Teníamos los espárragos y los champignons, así como blanqueaditos. Los acomodamos acá en la placa, ¿viste? Así simple, fíjate vos bien. Mientras nuestra crema llega al punto de ebullición. Largar a mozzarella, Mariano. Ahí está. Ay, le gustó, le gustó. ¡Una mollega, Maru! ¡Lo sacaste bueno! No puedo creer, me emociono. Le ponemos champiñones acá. El queso no va, saca el queso de ahí. El queso no va, pero estaba bueno. Voy a repartir un bife acá a la izquierda, no. Esta a la derecha. No, bueno, no, entonces no. Lo que hacemos para hacer la salsita es lo siguiente. Tenemos la crema hirviendo, le incorporamos una yema de huevo así batidita, que la incorporamos a la salsa y removemos. Removemos con placer. Siento como moscardones. Que sí, si sí. Vas a comer un espárrago y te fajo. Ahora le gustó todo. Y agregamos la cebollita rehogada en manteca. Me sacan de quicio, señor. Después usted dice que me quede quieta. Lucía se pone más nerviosa cuando se meten en la cocina que cuando salto. Mire. Tiene razón, mi lady. Entonces, razón. Ahora pongo la cebolla rehogada en manteca y pongo quesito de rallar. ¿Eh? Bastante queso. Es un acompañamiento impresionante. Esto así vos no sabés lo que es. Una cosa fabulósica. Y entonces vamos a llevarnos el perejil picado para allá. Y este plato se compone de unas mollejitas
deliciosas, bien crocantes. Falta mucho. Estoy apurado. Tengo medio corto de tiempo. ¿Así eras en la casa? Por eso me echaron. Yo te hubiera echado enseguida. Es más, trajo una ropita para que le enjuagues. Sí, sí. Los calzoncillos. La chabomba. Ahora me jugamos bueno, acá en la piletita del fondo. Sí, Mariano dijo que le encanta lavar la ropa ajena, así que lo ponemos. Ah, no, me hice cargo. Como que tenía para Gastón. Muy bien, entonces le ponemos ahí pimienta y mientras vamos a la receta, si lo podemos rajar a estos porque están más molestos que moca de... Dale, vamos a la receta, Gerard. Muy bien, para estas mollejas al Oporto vamos a utilizar 7 mollejas, una botella de Oporto, aceite en cantidad necesaria, sal y pimienta. Para la guarnición necesitamos 1 kilo de espárragos, 200 gramos de champiñones, 200 gramos de crema de leche, 2 yemas, una cebolla picada, 2 cucharadas de perejil picado, sal, pimienta, 2 cucharadas de manteca y 100 gramos de queso rallado. Acá desaparecieron nuestros espárragos y champis, impresionante, con un poquito de perejil, acá. ¿Hace mucho ruido? ¿Qué hace? No, ¿qué está hace? Perfecto. ¿Qué hace? Lo peor de todo, que voy a comer ahora. Fíjate vos bien, y acá tenemos nuestras mollejitas ya terminadas. A ver las mollejas. Acá las tenemos. Ahí vamos. Lo voy a fajar. Ahí está. Ahora va a comer. Ahora va a comer la molleja. A ver, para. Cuidado, Mario. 1.40. Yo me voy a reír acá porque va a comer la molleja. 1.25. ¿Cuánto medís, Mario? No, bien. Ahora yo me voy a reír. 1.85. ¿Por qué te vas a reír? A ver la boquita. A ver, Fernando, vamos. Probalo, probalo. Abrí la boquita. Así. Abrí la boquita. Ahí. Todo, ojo, al piojo. Ahí está. Muy bien. Y nosotros, mientras acomodamos nuestra molleja. ¡Qué sacrificio! Te lo tragas todo. Te quiero ver que te pase por la glotis. Vamos a ver el tape de la señora que va a venir hoy a la manoterapia. Beatriz Fusa es empleada y vive en La Boca. De Acuario, ella está casada con Alberto y tiene 2 hijos. Es fanática de las milanesas y muy hábil con las artes manuales. ¡Maru! ¡Odio hacer las camas! ¡Le encantó! ¡Exquisito! ¡Exquisito! La verdad que nunca había visto. Un metro ochenta y cinco había dicho yo. No te preocupes, seguimos. Ay, es que me está haciendo complicado. Mirá lo que son las mollejas, impresionante. Hay mollejas para toda la trum hoy acá, de Maru la tarde. Riquísima, fabulosa. Vamos, mientras Maru se va como un espárrago. Aló, ¿quién habla ahí? Hola, Maru. Sí. Habla Erika. Erika, ¿cómo andás, Erika? ¿De dónde sos? Bien, de Río Grande, Tierra del Fuego. Río Grande, Tierra del Fuego, allá al sur. ¿Está fresco por Tierra del Fuego? Terrible. Sí, está bastante fresco. Está bastante fresco. ¿Qué estás, apechugada, apechonada? ¿Tenés mucho abrigo puesto? No, la calefacción es linda adentro, pero afuera... Qué raro, aparte, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego y que haga frío. Che, mirá... Vení, vos mirabas... Chao, gente. Me imagino que mirás Gran Hermano. ¿Viste cómo salió? Perfecta, le hicieron perfecta. Sí, salió bien. ¿No? Pero lo estamos cuidando acá, estamos dando de comer porque no come nada, ¿viste que no come nada? Sí, no come nada, no hace nada. Maru, ¿cómo te va a decir eso? Veo que mirá, trabaja. Te juro que trabaja, Maru. Te junan en Tierra del Fuego también. Erika, quiero saber qué comiste hoy. ¿Qué comí hoy? Fideos con manteca. ¡Ay, qué rico! Con quesito, mucho queso. Vamos todos a Tierra del Fuego. Estamos muertos de hambre. No sé por qué, porque las mollejas están buenas, pero bueno. Porque hace frío así. Bueno, bombonazo, empezamos a mezclar el cap to cap. Pero vamos a explicarle que este es el juego del que habla la televisión argentina en su totalidad. ¿Este es el taza taza? Sí. Este es el famoso taza taza. Desde que salí de la casa estoy escuchando taza taza. ¡Me salió un marzo! Desde que salí de la casa estoy escuchando taza taza. Además, me llegaron unos videos de TV France. De, sí. Acá allá se llama... Y anda bárbaro. Lo pagaron una fortuna. ¿Cómo se llama, Pelufo? Después te digo. Lo conduce Michel Platini. Ojo, lo conduce Michel Platini. Y canta Charles Aznavour. De fondo, una cortina musical. Increíble. Sí. Hay problemas acá. Y está el inspector de la bandera rosa. Es así, después del programa... Y está el sargento Toto. No digas sí, oui. Ahora cuando lo dejen, seguimos, Erika. Yo te cuento. Dale, contale. Erika, si vos te sacás los 3 bolos de Telefe de entrada... 3 bolos.
Deja que mate. Esperame, le estoy explicando a Erika, estás terrible. Perdón. Ahora, si vos lo sacás en forma serrana, ¿viste cómo la cierras? Alternada. Alternada, interceptiva, discontinuada. Te ganás solamente una videograbadora de Red Megatón. Claro. Si se lo saca, digamos, en forma outlet. En forma discount. Discount, claro. Pero por desgracia. Basta, por desgracia siempre hay una bocha negra, tipo como está Dorina hoy, que es la bocha mala. Es la bocha mala, esa es la bocha de la perdición. ¿Y sabés dónde hay premios? Erika se durmió, me parece. Sí, no, ¿sabés? ¿Sabés dónde hay premios, Erika? ¿A dónde? En las bochas plateadas. Ay, pero te di el pie y no lo sacaste. Soy un manejador de los silencios. Desde Guerrero Martínez, que alguien no manejaba los tiempos. Te pusiste un suspenso, me dio miedo. Te juro que me dio miedo. Bueno, Erika, y otra cosa fundamental. Hay canales que dan suerte y hay canales que dan mala suerte. Ah, bueno. ¿Qué importa? ¿Qué le dije? No importa, nosotros te ayudamos, Erika. Arrancamos. Del 1 al 15, elegí, dale. El 12. El 12. Está de este lado. 12. ¿Hizo qué? ¿El 12? ¿Qué? ¿El 12? Maru. A ver, ¿qué tenemos en el 12? Una bocha blanca. Nada. Una bocha blanca. No pasa nada. Ahí está. Vamos, Erika. Vamos a seguir. El número 2. ¿El número? 2. ¿Qué número? ¿Qué dijimos de los canales, Erika? No escuché. No se escuchó. No se escuchó. Erika, ¿qué dijiste? No se escuchó otro. Dijiste otro número, ¿no? El 8. ¿El 8? Es un canal de Mar del Plata, amigo. ¡Ah, es sí! Lo queremos al 8. A ver qué pasa en el 8. Uy, casi se desmaya. ¿Estás bien? Está bonito. ¡Una bocha blanca! Ahí está. A ver, dedica otra. Canales amigos. Canales amigos, el 11. Por ejemplo, es un canal bastante... Un sentimiento. Hay un sentimiento. Un sentimiento compenetrado, de adentro sale. A ver qué pasa. A ver. Claudio va a ayudar. ¡Bien! ¡La bocha colorada! ¡Sigamos, Erika, con toda la polenta! El 9. Claro, lo que pasa es que ella está en Tierra del Fuego, chicos. Puede haber suerte. A ver, es este. Los canales de allá son distintos. ¿Este es el 9? Sí. ¿Este es el 9? Ya lo rematamos, ¿no? ¿Seguro? ¿Estás segura, Erika? Vamos. Sí. ¿Cambiás? Sí. Dale, vamos. ¡Qué Si saca el azul, nos vamos todos. Es en forma consecutiva. Si te sacas el azul, reviento todo. Mirá. Ah, no, pues ya salieron dos blancas. No, claro. alternada. Dale, claro. Erika. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes trabajan juntos? Sí. El 5. El 5. El 5, porque uno me dijo que sí, otro que no. Sí. Me sorprendió sobremanera. Y son así ellos. Es que le dan emoción a la cosa. A ver. Pesto y tuco, ¿viste? Vamos el azul, ¿eh? ¡Bien! El número 2. ¿Quién se ganó, Erika? Una batidora de Red Megatón. No tengo batidora. Tiene bien. ¿Seguimos, Erika? ¿Seguimos? Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Erika se juega. Vamos. El 14. El 14. El borracho. Ya sé, papá. Te ganaste una videograbadora de Red Megatone. Muy bien, Erika, soy la campeona. Te re felicito, bombón. Bueno, muchas gracias. Chao, mi amor. Saludos a todo Río Grande. Chao, un besito. Saludos a ustedes también. Chao. Y ahora sí lo voy a reventar a todos. No. Y ahora sí nos vamos a la Maru Terapia. No necesitaba sacarme la carnada. Bueno, vaya. Sí, lo voy a reventar a todos. Me enojé, ¿eh? No. ¡Ahora sí! ¡Estamos en la Maru Terapia! ¿Quién vino? Beatriz, ¿cómo andás? Hola, Beatriz, ¿cómo te va? ¿Cuál es el momento? ¿Odias hacer las camas? Ay, no sabés cómo los odio. La odio, mejor dicho, hacer la cama. No la puedo ver. A todas las camas de casa. ¿Y quién es duerme de las camas? Y bueno, mis hijas y yo. Pero la que nunca se hace la cama soy yo.
La odio, no te digo, la atiendo así nomás. Sí, pero para acostarte bien que la querés a la cama. La yo quiero. Siempre decía, ¿quién habrá inventado la cama? Que fue un genio, ¿no? No sé, ¿vos sabés? No. Yo tampoco. Me encantaría saberlo, porque con el momento que estoy en la cama, yo sabés que me duermo enseguida en la cama. Entonces, no, por eso la quiero. No, yo doy vueltas y vueltas y no sabés cómo la dejo. Toda desarmada y después para hacerla ni quiero. Ay, Beatriz. Entonces, ¿cuántos son en la familia? Somos cuatro. Cuatro. ¿Y hace cuánto que haces las camas? Y hace veintipico de años. Veintipico de años, Gerard. Ponete las piletas. Y son 8.232 veces que hizo la cama la señora. ¡Ay, dejamos con la cama! Ahora no la hago más. No la hago más. La dejo para que la haga mi hija. Ah, mira, te miman. Sí, mi hija Sabrina la hace de vez en cuando. Pero no, si no lo pudiste superar igual. No te lo puedo mal. Superar, no. Estás cargada, lo necesitas descargar. Y sí, necesito, viste, saber agresión. Explotarla, mira. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Odio hacer la cama. De acá, de acá. Odio hacer la cama. Que te recorre un frío. Odio hacer la cama. Odio hacer la cama. Ponete el casco. Odio hacer la cama. Vení, vamos. Odio hacer la cama. Odio hacer la cama. Odio hacer la cama. Ahora, preparada. En su marca. ¡Listo! ¡Ya! ¡Qué susto! ¡Me pegué! ¡Terrible! ¡Mirá cómo quedó esa cama! ¡Reventaste todo! ¡Todo! ¡No la quiero ver más! ¡Se partió el colchón al medio! ¡Lo hizo pelota! Muy bien, ¿cómo te sentís, Beatriz? Ay, me siento realizada, mira, no sabes. ¿Estás bien? Ay, perfecto, perfecto. No pensé que me iba a sentir tan bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir haciendo las camas o nunca más? Uy, chicas, pónganse las piletas porque mamá se descargó y nunca más de la cama. No. Beatriz, ¿qué se gana también? Una heladera de Red Megatone. Muy bien, gracias, bombón. Venga. Uy, está Mateo, el robot Mateo dentro de la casa. ¿Viste que parezco petiza? Sí, pero no soy petiza, no mido 95 como dijo ese. Claro, parecés una hula. Ellos fueron, negra, no se parece. No, ¿te acordás? Nada que... A mí me da bronca, porque con los Susana y Marcelo estuvo re, ay, Susana y Marcelo, qué bueno. Re chupamedia. Y a mí me agrede continuamente, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque te quiero más, por eso. Porque te quiere más, te ve así como de uno igual. Te quiero, te aporreo, decía mi abuela. ¿Entendés? Lo voy a reventar a todos. Estás nominado. Sí, querés que te cuente algo, querés que te llamara y te dijera eso. Suerte que al final no me llamaron, porque no me gustaba hacer esa tarea. Bueno, decímelo, ya estoy acostumbrado. No, que te llamara el día de la casa y te dijera, Fernando, no, estás nominado. Bueno, la cuestión que están con el perro Scott, lo tienen que amaestrar para cumplir la prueba semanal del viernes. ¿Hubo alguna prueba? Amaestrarlo. ¿Hubo alguna prueba semanal que te haya gustado más? Qué lindo, cómo disfruté la semana que hicimos tal cosa. La de Lucerito, esa de la novela. Era más bueno, divertido, ¿no? Sí. Pero no porque sepamos hacer, porque éramos de madera. Pero era divertido, la cámara, actuar, la ropa, todo eso estaba... Y la de los superamigos, pero no sé si la pasaron esa. Sí, cómo sí, no. Todo. Esa estuvo bárbaro. ¿Cómo no? Sí, la de los superamigos estuvo buena. Becerra se va a disfrazar. Sí, se van a disfrazar Becerra y Mariano. El de Gatúbela, me dijeron. El de Gatúbela. ¿Sabés qué? Imagínate lo que la tuve. Becerra sueña a la noche. El otro día me la conocí a la señora que vino al debate. ¿Sí? Y me dice, mi marido a la noche sueña, se despierta diciendo, Mariano se disfraza. ¿Ah, sí? Sueña con que me disfrazarme a mí. Mal, sueña pesadilla. Se desvive. Sí, con cada disfrazarme, pero bueno. Y quiere entrar a la casa también. Quiere entrar a la casa. O sea, ¿lo ves a Becerra dentro de la casa? Sí, sí. Sí, ¿no? Pero tipo Mateo. Tipo Mateo, claro. No, todo. Perfecto. Vamos a ver imágenes de lo sucedido en la casa en las últimas horas con el perro Scott. A ver qué pasa. ¿Cuándo entró Scott? Miren, ¿qué trajimos? Ahí está, mirá. Ahí está la entrada de Scott. ¡Scott! Está contento, divino. Se llama Scott. Qué bueno, hola Scott. Hola Scott. Los calzoncillos, Scott. A maestrarlos, ¿qué hay que hacer? No sé, tener un perro. Hoy nada, hoy quererlo, dice. Deberán caminar con él, darle de comer, jugar, etc. Mañana comenzará con el entrenamiento según instrucciones de cuidado, alimentación, premios y ejercicio. Mira cómo está. Lee, a ver. Nunca debe ser maltratado. La prueba de esta semana consiste en que Scott sea entrenado para que el día viernes pueda realizar 3 pruebas de agilidad. Bueno. Saltar por un aro, caminar por una pequeña rampa y saltar 3 vallas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Esto qué es? ¿Cómo? Ay, cuando abrimos el almacén y estaba el chabón ahí. ¿Hoy nada? ¡Ah, mirá la cola, mueve! No tiene. ¿Qué raza es? ¿Cómo que raza es? Estás peor que yo, papito. Sí. No tengo ni idea. No, yo solo me sale qué marca es, pregunto, ¿sí? No sé por qué. ¿No toqué tetitas? Sí, tiene chiquititas. Para entrenar a Scott se debe hacer una hora antes o dos horas después de su alimentación. No puede comer fritos, ni salsas, ni cítricos, ni papas dulces, ni bananas. No, bueno que el pan este, Scott. Solo alimentarlo con el alimento balanceado. Peor que Feria. Sí. Bueno. Es ricachón. Bueno. Pero Scott no puede, Fer no quiere. Claro. Es la diferencia. Sí, está como si tuviera dieta. Pero vi ahí la cabezota. Pero tenemos el cerebro parecido. Yo nací con otro cuerpo. Esa es la diferencia. Está reencarnado. Exacto. Mirá los ojos. ¿Te das cuenta que entra cualquiera de Gran Hermano? Entra porque está un perro. Sí, Gran Hermano. Si va un perro, entra otro. ¡Ay, qué linda pata de amigo! El viernes tiene que hacer tres pruebas. Saltar un aro, caminar por... ¿Cómo enseñarle? Boxer atigrado, raza. ¿Modelo? ¡Hola! Es 95, papeles al día. ¿Nunca taxi? Nunca taxi. Ni patrullero. Ni patrullero, verdad. Bueno, dale, olé todo. ¡Vení! Olé todo. ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay! ¡Vení, Scott! ¿Le ponemos? Dale, hay que ponerle vamos, el agua. ¡Vamos! ¡Subite! Es perro. ¡Vení! ¡No, no te vayas! ¡Vení, Scott! ¿Cómo se subió? Se formó una pared. ¡Somos! Me cambió por un perro, no lo puedo creer. Okay. Ya cada vez peor estoy. Qué bárbaro. Mirá. ¿Estás más contento con el...? Uy, bueno, el perro. ¿Está hecho? Ya fuiste. ¿Cuántas veces apareciste? ¿Tres? Sí, creo que sí, tres. Tres, la tercera nominación salió. La primera fue con la Colo. La segunda fue con Eleonora. Y la tercera con Marcelo y Tamara. Y Tamara, la triple nominación. Marcelo, Tamara, Mateo. Margarita, Ernesto. Margarita, Ernesto salieron por su propia voluntad. Sí, ya no me aguantaban y dijeron, no, mi voz. Bueno, yo me voy a cocinar. Y mamá, le que te prepares porque vas a comer una galletita riquísima con dulce de membrillo, con jalea. Riquísima. Todo va, para el té. Así que pónganse las pilitas porque hoy Cocina para el Té es preparar el dulce de membrillo y la jalea de membrillo. ¡Qué rica! ¡Tapa, tapa! ¡Oh! Y esto es buenísimo. Bueno, dulce de membrillo y jalea de membrillo. ¿Saben por qué dulce de membrillo? Porque mañana con Marian les tenemos una sorpresata. Mañana es el día de la bandera y vamos a usar pastelitos. Entonces, para hacer todos los pasos, vamos a hacer el dulce de membrillo casero para que aprendas y lo tengas en tu casa y sepas. Agarramos los membrillos enteros como te los vendió el verdulero amigo, supuestamente un buen membrillo. Lo ponemos a hervir un rato con cáscara hasta que notas que está blando. Ahí simplemente lo pelamos con un cuchillito serrucho, le sacamos toda la cáscara y lo vamos a cortar en cuartos y le vamos a secar todas las semillas. Es el paso que más... ¿Qué pasa? Me hacen... Ah, pensé que era a mí. Sacamos todas las semillas y vas a ver cómo queda eso, el membrillo. Ahí me dispersé. Entonces vuelvo. ¿Para qué vuelvo? Retorno. Ahí está. Pelamos, tenemos las cáscaras acá, le sacamos las semillas y lo cortamos en cuartos o en cubitos, como vos quieras. Depende como quieras. También lo podés comer así en cuartos, queda riquísimo para comer. Una vez que lo cortaste en cuartos, las semillas y la cáscara la guardás por un lado y los cuartos por el otro. ¿Qué haces? Pesás esos cuartos, los pesás, y el mismo peso de membrillos en azúcar, lo pones el azúcar en una cacerola, cubierta de agua, que sea un almíbar. Una vez que está el almíbar, le echás los membrillos y vas a dejar que esto se vaya cocinando de a poquito. Ya te dije, lo podés cortar más chiquito para que tome el aspecto más de un dulce y se pueda hacer más una tipo pulpa. O simplemente lo pones así en trozos. Si querés hacerlo más fácil, lo procesas y lo colocas tipo puré para hacer bien el dulce de membrillo en pan. Muy bien, lo dejamos acá, que esto se vaya cocinando, que vaya tomando su color, simplemente así. ¿Qué hacemos con las cáscaras y semillas? No las vamos a tirar, sabiendo que vamos a hacer una riquísima jalea. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Esto lo colocamos cubierto con agua y lo dejamos cocinar y cocinar y cocinar y cocinar hasta que reduce. Una vez que redujo, pasamos las cáscaras y las semillas por un chino. Fíjate vos bien, por un chino. Ahí está, todo el líquido que redujo lo obtenemos aquí. Y así le incorporamos en este líquido
presionamos bien, que quede todo el líquido bien afuera. Y le vamos a incorporar la misma cantidad de azúcar. Si nos dio un litro de jugo, le ponemos un kilo de azúcar, ¿sí? Y así vamos a hacer nuestra jalea. Fíjate vos bien, ahí lo tenemos bien, bien presionado. Si no tenés un chino, te comprás, ¿viste los pañales, los cómo se llaman? Las gasas. La gasa de huevo. Ahí está, las gasas y las pones en un colador y haces lo mismo. Presionás y haces lo mismo. Entonces, una vez que tenemos el líquido, colocamos el líquido y la misma cantidad de líquido va a ir en azúcar. Lo dejamos cocinar hasta el punto de la jalea, ¿sí? Entonces, una vez que esto va cocinándose, vamos a empezar a ver cómo tenemos resultados. ¿Entendieron? Totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, después de un rato, un largo rato, no te olvides, sí, ella con el cuchillo. Siempre de revolver. Obviamente, hoy estamos con las cacerolas amigas, que nos va a salir impecable. Uh-huh. Pero trata de cuidarlo porque a veces se pega, ¿viste? Y eso es más perjudicial. Entonces, una vez, para que me limpie acá un poquito la mano, una vez que tenemos esto listo, mira cómo nos queda. Gerard, ¿querés dar la receta mientras? Bueno, dale. Para este dulce y jalea de membrillo necesitamos, para el dulce de membrillo, un kilogramo de membrillos, un kilogramo de azúcar, agua en cantidad necesaria y unas gotas de limón. Para la jalea de membrillo necesitamos las cáscaras y el centro de un kilogramo de membrillos, le agregamos un litro de agua y un kilogramo de azúcar. Mirá qué bueno queda el dulce para comer así, para utilizarlo, para comer con queso. Y acá tenemos la jalea también en su punto justo, bien caliente está la jalea, con una riquísima galletita, con un grisín, una cosa espectacular. Ponete las piletas. Como yo no hay cos, ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay cos. Ojo al piojo, ¿eh? Ah, muy bien, ahora sí. ¿Aló? Hola, Maru. ¿Quién habla ahí? Beatriz. Beatriz, ¿de dónde me llamás? Te hablo desde Bernardo Larraudé, La Pampa. ¡Ay, de La Pampa, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Hace frío? Muchísimo frío. Una helada tremenda tuvimos hoy. ¿Oh, sí? Todo, todo blanco a la mañana. ¿Estás en la cucha? Sí, estoy adentro. Muy bien. ¿Cocinaste algo hoy? Sí, hoy comimos fideos con carne picada. ¡Apá! Mirá qué rico, ¿eh? La comida favorita de mi beba. ¡Ay, qué divina! Bueno, bombonazo, mi plato favorito. ¿Lo vas a ver a Pachu? Sí. Y vos tenés que decir, Pachu, cara de qué plato favorito tiene. Oh, vas a tener... Es re difícil. No, yo no. Te voy a ayudar. Bueno. Tenés tres opciones. Favorito, dice Pachu. Mi plato favorito es... Uy, con esa carita. ¿Qué dice Salmon? ¿Centolla o la sopa? Ay... La 2. Yo le veo más cara de... A ver, o... La 3. A ver, la 3. A ver. Usa tricota este chico, ¿no? Mi plato favorito, dice Pachu, es... Sopa de verdura. Pero seisito y de alpargatas. Un beso, Maru. ¡Mira qué bueno! ¡La pegaste, mi amor! ¿Sabés que te ganaste? Un mini componente de Red Megatones. ¡Oh! ¡Gracias, Maru! Muy bien, te mando un besote gigante y a toda La Pampa. Un beso para vos también. Chao, bombón, y a tu beba. Ahora nos vamos a mi gran hermano. ¡Qué sutil! Vi que tenías una molestia en la nariz y una en este pómulo y una en este. No seas buchonazo. Él es buchón, ¿viste? Bien, lo lindo es que la gente gane. Claro, hay que hacer un poco alcahuete. Un poquito. Sí, hay que ayudar, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando con Fer. Vos tenés una capilla hoy, mirá. Estamos hablando con Fer. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo pensás que sigue tu vida ahora en estos días? Mañana, lo único que te digo, pará. Mañana no te quiero ver en lo de Tommy y Jimena. Ay, Tommy, Jimena, sí, ¿qué dices? No te quiero ver, ¿eh? Obvio, nada, sí, hola, ¿cómo andás? Pobre, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Es más, por ahí dice, che, tiene más onda Maru, te decilo. Obvio que sí, es verdad. Te voy a estar mirando, ¿eh? Te voy a estar mirando. ¿Cómo sigue tu vida después de esto, después de Gran Hermano? ¿Cómo te pensás que va a seguir? ¿Vas a seguir el mismo laburo? ¿Te va a cambiar en algo? Yo pienso que va a durar, ponele, un mes, dos meses y después a la realidad de vuelta. Como ¿sí? que esto es una burbuja, ¿me entendés? Y estoy disfrutando bueno, de no esto. Bueno, no estás tan adentro de la burbuja, porque aparte te portaste hiper bien con tu novia, obvio, saliste sí. y te la comiste a besos.
¿No? Asusté con lo que iba a decir. No, en serio te digo, no estás tan en una burbuja que no sabes dónde. ¿Vos sabés dónde estás? No, obvio, obvio. No, la tengo. Va, creo que tengo claro dónde estoy. ¿No pensás que esto te pueda abrir alguna puerta para otra cosa? Ojalá. Lo que pasa es que me parece que hay mucha gente mejor que yo para hacer eso. Mientras no sea para laburar. Claro, si hay que laburar no. No, si hay que laburar que no cuente conmigo. No, para esto sí está bueno. Bueno, ¿querés ver más imágenes? Dale, a ver. Del perro Scott en la casa de Gran Hermano, es la prueba semanal. A vos te estás dando la escopción, te digo. Ay, míralo. Ah, sí, sí, era un íntimo. Sí. Ah, no. Está esto chichoneo. Ya no me está gustando, ¿eh? Me estoy poniendo celoso. Ah, se hicieron mirar re con pin. Conmigo no lo hacías. ¡Apa! ¡Epa! 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 Bueno, se lo come. Ay, no le gusta. ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! Che, están jugando. Sí. ¡Qué día, toma! ¿Y nosotros qué decimos? Se encariñó en serio. Sí. Ahora le dice, bueno, basta, mi amor. Sí, nunca así. Entendiste nada. Es verdad, ¿no? Le voy a decir, bueno, basta, mi amor. Siempre la espalda. Es que el Fernando está terrible hoy. Epa. Sabes que mi amor, de mil amores te daría, te lo juro, mirá. Me comería yo esta porción y te daría toda la torta si por mí fuera. ¿La torta? ¿Estás haciendo torta? Te va a hacer mal. ¿Comían tortas a menudo? Una vez nos mandaron una torta, sí, con dulce de leche. Oh, no. Medio como un espejo, sí, ¿no? Sí, comimos una porción y después... No, estaba bárbara. Te juro que estaba bárbara. Yo voy a hablar seriamente con Villita y el señor Chalón al respecto. Está muy rica. Yo te quiero dar, yo te juro que te quiero dar. Ay, la sigue. Scott, vení. Uy, mirá. Y lo mismo le dice Santiago a eso, ¿no? Sí. No te puedo dar nada. Ya que estamos. Claro. Ya que venimos en tren de... Claro. Mirá, se escondió en el baño y Scott fue. Ay, mi bombón. Qué perro hábil, ¿eh? Escuché. Me recagaste más el perro. No puedes comer, Scott, ¿entendés? No, si yo te pudiera dar, te doy en serio. Y no. No te repriman, ¿eh? No, no te repriman. Qué feo para sacar el contexto, ¿no? Es un genio. Dale. Es un genio. ¿Qué dijo? ¿Y vos por qué crees más? No, porque sos un genio. Porque la hiciste bárbaro. ¿Cómo? ¿Vos pensás que fue pensado? ¿Cómo había que hacerla? Ay, mal pelo. Pero me saco el sombrero. ¿Viste, Marcelo? Gastón le preguntaba a Marcelo, ¿vos por qué pensás que nadie me votó y que nunca me nominaron? Y Marcelo le dijo, vos sos un genio. La hiciste bárbaro. Me saco el sombrero. Y es la verdad, está bien. Y es la verdad. Se hizo bien. Se hizo bien. Ahora quedan los cuatro finalistas y habrá que ver qué pasa. Acuérdense que la gente, sí, cuando llame, a partir de que quedan cuatro finalistas, llama para el ganador, no para que salga alguien de la casa. Obvio. Esta es la última semana donde se llama para que alguien se vaya. Yo a partir de otra semana, llamar, llama para que gane. Ahí voy a llamar y si gano los 50.000, los compartimos. ¡Bien, Maru! ¡Bien, Maru! Bueno, ponen las filetas, papito, vamos, porque ahora se me cuenta de que la voy a llévelo, vos. Llévelo. Vamos yo a ver. Yo voy con vos, yo sigo, sí, yo lo sigo. Hay campeones famosos, a ver, ¿qué hace con las fechas? Te aviso que es difícil esto. A papá, el rey. Entonces, mamá, dale, que te hagas amigo de la masa. Decime, decime. Te digo, porque te va a complicar la historia. Ah. Acá estamos con Dani. Dani, ¿cómo va, Dani? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Dónde miro? Ya los bollos que hace Dani, ¿eh? No sé. Tocalo para ver un poquito, mira lo que son los bollos. ¿Sabes cómo entiendo de eso? ¿Sabes si en el...? Le voy a hacer sentir mal. Se dedica a esto. ¿Sí? Se dedica a esto. Vamos a reírnos un poquito. A ver, Dani, esto es una demostración. A ver, toma, ponete ya. A ver, ahí, Dani. Fíjate bien lo que hace, ¿eh? A ver.
Le hace unos masajes entre ellos. Ahí, tra, 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 tra. Y ahora la maneja con el empeine de la mano, Dani. Va muy rápido. Veo que la cachetea. Le damos para empeine, ¿ves? Ahí la maneja de empeine. Wop, 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 wop. Ya me estoy mareando. ¿Viste? Eso tiene que ser vos. Ah, no, Neo. Ah, no, sí, algo. Ah, bueno, ahora vas a ver. Y ahora, Dani ya está. Bueno, Dani tiene, ¿cuánto tiempo tiene? Un minuto. ¿Dónde se fue Pelufo? Vete, chicas, te vení acá. Yo miro, estoy mirando. Minuto para hacer eso. Estamos mirando con Fernando. Vos tenés 2 minutos, Dani. 2 minutos, 15. Sale muy lindo, está saliendo muy lindo el programa de hoy. Lejos de las mollejas. ¿Sabés cómo hago pizza? 2 minutos, Fernando, para vos. Dani, en un minuto te va a mostrar. Pará, tranquilo, se me puso nervioso. Está ahí acelerado, acelerator. Dani, en un minuto va a ver cuántas pizzas hace. Y vos, Fer, lo vas a superar. Dale. Está en vos la magia y la displecencia de entretenerlo a Dani. Obvio. Ah, acá tenés premios. Ah, la valija negra esa. Con la plata. Ah, ¿le podemos dar la valija con los 10.500? ¿Me quieres? No, no, no. Los 10.500 son para las personas. ¡Qué es tu marca! ¡Listos ya! Mira, fíjate bien el masaje que le hace la mano, la masa. La trata como una. Además, Juna que pone una arriba de la otra, Fer. Fíjate bien. Este, con esto maneja, ta, 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 la mano. ¿Qué te va a hacer más rápido? Anda haciendo movimiento de muñeca, calentando. Y vos tenés que hacer más pizza. Ahí está. Ahí está, mirá. Mirá, mirá, ahí la cachetea. Pum, 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 pum. Cachetea. ¡Epa! Empeine. Ahí va. Muy bien. Very good. Ahí está. Cacheteo, cacheteo. Tra, 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 tra. Y la acomoda. Prolijito. Pica, dejate de comer porque te vamos a reventar. Ahí está, ponemos un tomate. Es medio escaseota con el tomate. Le pones poco. Sí, pero sí, es medio miserable con el tomate. Sí, es medio 20 miserable. Segundos. Ahí está. 20 segundos. Hizo una pizza. Te quedan 20 segundos, negro, dale. Sí, no, 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 ya está, ya está, ya está. Mirá, hizo... Ojo al piojo, El tiempo, el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dos pizzas. No entró, no entró. Campeón, Dani. Dos pizzas. Dos pizzas en un minuto, impecable. ¿Te lavaste las manos antes de tocar? Sí, obvio. Por favor, me extraña. Bueno, te voy a dar la salida. Toma, dale, toma el bollo. Ahí está. Uy, ¿se te nos cayó algo o no? Cuando quieras. ¿Qué le pasaste? Bueno, ¿cuántas querés? ¿Cinco, seis? ¡Prip! Eso, si querés hacer seis, hacemos. Uy, bien movido. ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos ya! Vamos. ¿Qué es eso? Una figaza es eso. ¿Qué es eso? Un pebete. Vamos. Con los deditos, con los deditos, Fer. Ya está la placa, ya está la placa. Tomate, dale, vamos. ¿Sale dale. Pizzeta? ¿Qué salió ahí? Una pizzeta ahí salió. Qué bueno, dale. Pero mirá el tomate que le pongo yo. Cuidate, mirá. Que tenés 2 minutos nada más. Dale, dale, que te queda 1:33. Uy, dale. Pero dale, ya está. Lista, venimos. Tenés que superarlo a Dani. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Dale, estirala un poco más, estirala un poco más. Con el codo. Con los dedos, con los dedos, con los codos, con la nariz. Eso, así. Esa para él. Y bueno, tiene que ir para él, la va a comer él. Va dale, bien. Rápido, rápido. Ahí va, adentro. Mira, Dani, como si un minuto 10 te Dani queda. Está re supervisor, Dani, hoy. Ahí va. No ayuda, no ayuda. Si lo desparramás un poquito, el tomate mejor. ¿Por qué te vas para el otro minuto? Vamos acá, te queremos. Vení, ahora, otra. Mira, la dos. Dale, la dos, vamos. Ahí está, perfecto. Disculpame, negro, pero te tengo que ganar, perdóname. Tiene suerte porque tiene mano grande. 50 segundos te quedan, Fer. Dale, 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 que lo tengo que superar. Esa, la otra. Ahora, ahí, qué 40 clara. Segundos hay que terminarlas, a ver. ¿Cuánto? A ver, 40 segundos te quedan ahora, dale. Tiene un trote bailativo, viste que trota y baila. Desparramalo, desparramalo con la base del cucharón, eso. Dale. Mirá que piso. La otra, la otra. Está, dale, que te contrataron ya, ya está. 30 segundos. Ahí está, 30 segundos. Ahí está. Hasta con un cigarrillo lo pones. Dale, dale, otra, otra, otra. Un cigarrillo, le vendo, hueco. Dale, 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 que te quedan 20 segundos. Vamos, vamos, 20 segundos. Dale, 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 que lo superás. Dale, Fer, dale, ponete las piletas. Más que eso, amarretón. Dale, ¿a qué le dejas? A Pica te pagó para que le dejes 10, eso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Perdón, perdón. ¿Quién dijo que no hacía nada? Ojo.
del piojo. Ahí ya trabajás, Fernandito. Hay pruebas de que ya trabajé. En dos minutos hice las pisetas divinas, la verdad. Porque a mí me gusta que sean así gorditas. Obvio. Bueno, Fer, te refelicitamos. Un genio, estás contratado por la pizzería. Muy bien, acá estamos preparados a su marca ya. Ensalada de frutas al vuelo. 1, 2, 3, 4, 5. Ese, por favor, que esté. Por favor, que diga hola, Maru. Por favor, está hola, Maru. Y por favor, que haya hecho los deberes. Por favor, a ver, Santa Fe. ¡Santa Fe! 4761. 4761, Santa Fe. A ver. Ah, respiremos hondo. Acuérdense de hacer los deberes. No podemos dar ninguna ayuda, por favor. Hay poquito tiempo. Si ya sabes dónde están las tres caras, se hace tic, tic, tic. Y si no, tírate a la pileta porque empieza Terra Nostra. Ya escuché la música de la apertura, mirá. Hola, Maru. Hola, Maru. No llama. ¿Llama? Shh, mirá. Ay, no me llama. ¿Otra vez? Ay, ¿qué pasa? Otra vez. Vamos, ahí está. Sí, sí. 3, 4, 8, 2, 4, 7, 6, 1. 4, 7, 6, 1. Por favor. ¿Qué llama? ¡Hola, Maru! ¡Hola, Maru! ¡Hola, Maru, por favor! ¡Hola, Maru! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¿Cómo te llamas? Karina. ¿Cari, hiciste los deberes? Sí. Bueno, Cari. ¡Cari! ¡Concentrada! Son tres frutas que tenés que decir. ¿Qué elegís, Burgari? El melón. A ver. Sí. ¿Cuál más? La palta. ¿Cuál? La palta. La palta. Sí. ¿Sí? ¿Sabés cuánto hay en el pozo, Cari? Sí. 10.500 pesos. ¡Cari, dale! ¡La otra! Ay. Tengo una duda. ¿Qué duda tenés? El que está ahí abajo, ese. La naranja. ¿Qué duda tenés? No, espera. ¿Qué duda tenés? ¿Qué duda tenés? ¿Qué duda tenés? ¿Qué duda tenés? ¿La justicia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Por haber hecho los deberes, se llevó los 10.500 pesos. 10.500 pesos, Cari. Disfrutalo, vivilo con toda tu familia. Chao.